Bienvenidos amigos, soy Alfredo Sánchez, Neco Sadel en Twitter y esto es Toda una Vida y hoy estamos con Ezequiel Serrano, un extraordinario músico y amigo de hace muchos años y con él vamos a compartir todo lo que ha sido su experiencia de vida en este negocio de la música, saxofonista, flautista, productor, arreglista. Ezequiel es el responsable de una buena parte de la buena música que escuchamos en Fonotalento con Alejandro Blancuribe en aquel momento que surgieron tantos artistas, Melao, desde la época antes. De Melao y antes. Pero esencialmente su trabajo con Jordano creo que quedó para la historia. Esos discos, esas primeras producciones de Jordano, que ya vamos a hablar de eso, de los intríngulis de esas producciones, creo que marcaron tu carrera y después de ahí Ezequiel ha trabajado con infinidad de músicos en todas partes del mundo y creo que es uno de los grandes talentos de esta tierra, porque aunque tú naciste en Bucaramanga, toda esa misma la misma tierra, esto es lo mismo cuando hay esa cercanía de corazón. Sí, bienvenido Ezequiel. Gracias, buenas tardes. Hoy tenemos una cantidad de fotografías que revisar como para ir contando esa historia, toda una vida en imágenes y en encuentros y en personajes queridos, algunos ya no están. Y vamos a empezar a ver esas fotografías, Ezequiel, para que la gente se haga una idea de ese trabajo. Aquí está la esencia de lo que fue esa época. Aquí hay unos músicos importantes, Guillermo Carrasco, esta foto, Nené Quintero, El Diablo. Esta foto la hizo Aidea Ascanio. Ajá. Que en paz descanse, la cineasta, que estaba en ese, era la pareja de Guillermo Carrasco, que ese es el grupo que teníamos con Guillermo en un momento. Ajá. Está Lorenzo Barriendo, Nené Quintero y Pedro Olegario Vilela. Díaz. Y Pedro Vilela. Y Olegario, sí. Sí. Bueno, aquí está Ernesto Rangel, Alexis Cárdenas. Sí. ¿Esto dónde fue? Están dos de los mejores violinistas que tenemos en este país. Sí. Esto es reciente, en una de estas noches que compartimos y tocamos y eso, Eddie Marcano y Alexis Cárdenas y Ernesto, que es amigo también. Bueno, esta es la foto del sótano de la Florida. Es la foto que está por detrás de la carátula del sótano de la Florida. Aquí está Jesús González, Rodolfo Reyes, Orlando Poleo, Henry Martínez. No, ¿sabes quién es el que está entre Henry y no veo bien quién es? Miguel Arias. Miguel Arias. Ajá, sí, ajá. Que era tecladista de Franco en esa época. Ajá, está Henry Martínez. Freddy Roldán. Está Eliazar Llanes. Eliazar está... Es el que está al lado mío abajo. Abajo, primero, pero siguiendo... Después detrás de está Álvaro Falcón, Luis Alvarado y Leo Quintero. Sí. Y a la derecha está Willy Croes y Lorenzo. Aranguren está abajo, a la derecha. Sí, contigo y Álvaro Falcón, Luis Alvarado. Sí. Y Willy. Sí, eso es. El sótano de la Florida, un disco también emblemático de esa época. Con Jesús Enrique González. Y Willy Croes. Este es reciente esta foto. Dos de mis amigos gratos de toda la carretera. Gran pana, Eliazar Llanes. Eliazar Silvano. Eddie Pérez y Jordano. Sí. Y Laurita. Sí. Bueno, esta es reciente, esta es con Ana Kobayashi. Y con Juan Ángel Esquivel. Esta es la banda que tenemos ahorita. Ajá. Con Hanna, que es mi pareja. Qué bueno. Esto también es reciente. Esto es tocando en el Festival de Teatro del 2012. Ajá. Uh-huh. Aquí estás con Linda Briceño. Con Linda, sí, que está ahora en Nueva York. Eso fue un concierto de Hanna. De Hanna en el Trasnocho. El que está detrás es Willy Croes. ¿Qué pieza tocaron? ¿Te recuerdas? Mira, tocamos repertorio nuestro, repertorio canciones de mi hijo, que están en el proyecto de Hanna. Tu hijo es una celebridad ya. Tanto que te has tenido que poner tu segundo apellido para que se llama igual que tú. Me obligó a poner a mi mamá en la... en el mapa. Sí, en el mapa. Bueno, además Calderón es un buen apellido para un músico. Sí, tengo que decir Calderón, pero no de la barca. Sí, okay. él tiene un par de discos, de proyectos hechos aquí hace años, que se llamaba Cabezón Key. Tremendo disco, lo recomiendo si lo consiguen por ahí. Y el segundo que fue Tribop.
Y ahora vive, se fue a Inglaterra y ahora está en Barcelona, hace ya años que se fue. Pero era actor de doblaje, entonces tiene fans. Tus hijos salieron talentosos como tú. Sí, se dedicaron, sí, se dedicaron. Aquí estás con Luis Chatén y con Rodner. Con Rodner Padilla, sí. Que te iba a contar que me dijo Hanna. Como le dice el partner Rodilla. Sí. Me dijo Hanna que en la obra que tiene Chatén en este momento, ajá, sale una parte de este programa que hicimos. Ok. El gran Nené y... Con Osmaro Ruiz. Y Osmaro Ruiz. Y Nené dos. Gran pianista dos, venezolano. Al amigo de la sección rítmica de Caracas. Y el percusionista de Venezuela. Sí. Tu hermano Álvaro. El gran promotor de Medioevo y de tantas Álvaro cosas. Álvaro fue el creador del Medioevo de con Carlos Moreán, mi compadre. Uh-huh. Y además fue el motor de Sonográfica. Sí, señor. Fue el que firmó a todos los artistas importantes, inclusive los internacionales, a Willy Colón, el Binomio de Oro, el Grupo Nietzsche. Toda esa gente la firmó Álvaro para Sonográfica. Gran amigo. Además. Aparte de haberle hecho discos. Él está viviendo en Colombia ahorita. Sí, uh-huh. él hizo los discos de estos que se quedaron para siempre, de Gualberto Ibarreto, todos, Daiquiri, Arena Caribe, todo esto que era Fonotalento lo absorbió Sonográfica. ¿De dónde les viene la música a ustedes? Mi padre, músico, fue músico pues, uh-huh, y fue compositor y arreglista y director, tuvo una orquesta de salón y... ¿Solo y, por el lado paterno? Sí, por el lado materno más bien el humor. Son sí, los dos vertientes de la familia, porque Álvaro también es un gran humorista. Sí, sí, sí. Vamos a seguir viendo qué más fotos tenemos por aquí. Bueno, esto es en lo de hoy, a puerta cerrada. Esto es en una puerta cerrada con la sección rítmica de Caracas. Ajá. Y veníamos directo del estudio, nos sacaron a las 6 de la mañana. Está irreconocible Jesús González, flaquito. Sí, y atrás sí, está Miguel Ángel Larralde, el responsable Jesús, de y Antonio Mejía, del sonido. Y Alfredo Cabrera y Eddie Pérez. Uh-huh. Y Alfredo tiene un libro que se llama Déjame que te cuente, sí, donde habla de todo este cuento de esa época. Sí. Bueno, este es uno de los discos emblemáticos de esa época también. Esa foto es de Roberto Locher. Uh-huh. De eso es de Jugando Conmigo, del segundo disco aquí, bueno, de la sección rítmica de Caracas. Como dice en inglés, you name it. O sea, cualquier tema de esto fue histórico. Lejos, Muñeca de Lujo. Un disco, ¿verdad? La mayoría de los discos que se hicieron en esa época de Jordano. Todos los temas estuvieron en el Record Report, en el primero, del Manantial de Corazón, en aquel lugar secreto, todo esto. Que el videoclip lo hizo Enrique Lazo. El de Manantial. Me acuerdo, lo hicimos en el sótano del Teatro La Campiña. Sí, ahí venía una foto que estaba mi hija Mariana, ajá, con la banda que tenemos. Ahí está Osmaro también. Osmaro, mi pana Henry Martínez y Juan Ángel Esquivel. Ajá. Sí. Es un gran recuerdo. Aquí está Álvaro González, mejor conocido como Bacteriota o Cachalote. Que se viene con nosotros desde el principio. Sí, el gran... Lo perdimos en enero de este año. El gran... Una pena. Él era un gran humorista. Álvaro era el tipo que le ponía el picante a todas esas presentaciones. Él era el director de escena de muchos de estos grupos. Príncipe. Sí, gran amigo. Esta foto es bien, bien antigua, ¿no? Es el teatro. ¿Esa es la concha acústica? No, esto es la sala de conciertos del Ateneo. Ah, sí. La pequeñita. Ahí está Ilan, veo a Álvaro Falcón. Está Cocoy Álvarez, que era el ingeniero de sonido. Sí. Yo estoy de espalda allí. Y ese está que está atrás, Silvano. Eleazar, ¿quién es el baterista? No, el baterista es Gerardo López, de esa banda. Y está Silvano Monasterio, y ahí tocaban Álvaro Falcón y Luis Alvarado, la guitarra. Y tú sales ahí de espalda, ¿no? Y Danilo Aponte. Danilo, que después murió también, bajista de Acri. Eso es en la cocina de mi casa, de la casa de mis hijos. Ah, aquí está el grupete completo, Willy Roy, Rodolfo Reyes, Hermes Carreño, el ingeniero que tiene años con Guaco, Willy Roy. Sí. Buenos recuerdos, ¿no? Sí. Aquí está también Silvano. Esto es el debut de Jordano en Copas y Algo Más, creo.
Y está, ese es Osmaro Ruiz. Bueno, ese famoso teclado, el CX-7. Osmaro Ruiz tenía 20 años. Su primer trabajo importante fue con nosotros, con la sección rítmica de Caracas. Los tecladistas eran Osmaro. Increíble la cantidad de grandes músicos que salieron en esa época. Sí, una coincidencia. Osmaro y Silvano, que son dos de los tecladistas más importantes venezolanos afuera. Sí, señor, pasaron por allí y Willy Croy. Fueron los tres tecladistas los tres tecladistas y Jesús González. Aquí hay toda una vida en imágenes. ¿Hay algunas más que mostrar? ¿O? Primera vez que hago esto. Que haces esa retrospectiva. Sí, sí. ¿Y qué se siente? Bueno, no. Bien, ¿no hay nostalgia? Bien, no lo sé. Tú sabes que yo tengo... A nosotros nos gusta contar anécdotas en la familia y somos un poco anecdóticos desde siempre. Sí. Pero Álvaro, mi hermano, decía que un hombre se pone viejo cuando se pone anecdótico. Es decir, cuando las anécdotas pasan a ser más importantes que los planes. Exacto. Se va cambiando la relación, ¿no? Yo todavía no estoy... ¿Cómo está ese porcentaje porcentualmente? No, yo, los míos son los planes. Sí. Por eso me sorprenden algunas fotos de estas. Inclusive escuchar los discos que produje, de Willy Colón, por ejemplo, que el disco que hicimos con Will, que Willy vino aquí a grabar con nosotros, con la sección rítmica de Caracas. Y lo produjimos Álvaro y yo. Y yo no escucho eso hace mucho, pero mucho tiempo. El disco de Menudo ni siquiera lo tengo. Yo no tengo esos discos. Sí, pero por descuido, ¿sabes? Siempre uno los regala. Llega alguien, un amigo de afuera, y no, llévatelo, yo lo consigo después y después no lo vuelvo a conseguir. Es verdad. Los discos de la sección rítmica de Caracas con Jordano, los tres primeros, no se volvieron a editar, por lo menos yo no los he visto. En el mismo formato, ¿no? En formato original. Son compilados. Recopilaciones, sí. Pero es una pena. Eso, por lo menos los tres que hicimos, valdría la pena hacer un paquetico con los tres discos, con todos los datos que se incluyeron en su versión original. Pero ya que, bueno, déjame decirte que esa historia... debe estar documentada. Creo que hay que hacer un que debería estar. Sí, sobre todo porque en esa época hubo un gran boom de la música en este país y, bueno, circunstancialmente tocó que bueno, hubo la devaluación famosa y eso... La primera, nos hizo mirar introspectivamente sobre... Tiene que ver, habíamos, por supuesto. Aquí, y eso generó un movimiento extraordinario. Tiene que ver, los grandes grupos invirtieron en los artistas nacionales. Sí. Que era una cosa que antes no sucedía, tú lo sabes. Y el gran boom de Ilan Jordano, esos espectáculos en el Teresa, en el Poliedro. Sí, Poliedro y el Teresa Carreño. Sí. Pero lo del Poliedro quizás fue lo más apoteósico, porque fue, recuerdo que incluso... En la vía hacia el Poliedro... Se quedó mucha gente. Incluidos Ilan y Jordano, en la cola. Ah, sí, tuvieron que venir a buscarlo. Porque era tanta la gente. Yo también estuve en esa cola. Increíble ahí. Increíble lo que sucedió ahí. Sí, a mí Gustavo Pierral me dijo que se quedó en la cola y que no llegó nunca. Sí, llegaron de mucho tiempo después de lo pautado por esa cantidad de gente. Y había más de un Poliedro afuera. Sí, exacto. Rompieron las puertas, eso fue... ¿Qué recuerdos te quedan de esa época? Muy grato. Mi vida he aprendido a sumar más que a restar. Uh-huh. Todo tiene sus, lo que hablábamos antes de la película El Padrino, o sea que todo eso tiene... Sí, es que estas historias momentos, cree la gente que fue idílico y no, fue muy difícil armar todo esto. Momentos duros que cuando te dicen que no, te hacen crecer. De hecho, el nacimiento, vamos a decirlo así, de Jordano fue traumático en ese momento. Hubo un problema grave y eso, ahí tenemos más fotos, vamos a seguir viendo esta historia. ¿De dónde es esa foto? Eso es de la casa de Guillermo Carrasco, de la sesión de Ideas Canio. Ajá. Esta fue la foto que fue en el papel interno con las letras del primer disco de la sección rítmica de Caracas con Jordano.
Esa es la sección rítmica de Caracas. Eso esas es son fotos de Álvaro en González. En la Florida, foto sí. de Álvaro González. Yo quise que Álvaro hiciera la foto. Él había estudiado sí, fotografía sí, en Boston. En Boston y lo llamé y le dije, quiero que tú hagas las fotos. Esto es ahí en la esquina de Fandango, Florida, sí, del de sótano Fandango, de la Florida. Que era el estudio que tenía Evio ahí. Este bueno, es el proyecto anterior a la sección rítmica de Caracas. De hecho, la sección rítmica la saqué yo de... Ese que está ahí, aunque ustedes no lo crean, es Ilan Chester en el con centro, los lentes y bigotes. Con ese grupo le abrimos a Queen. Sí, eso fue también traumático. También tiene su historia, pero quedan cosas muy buenas. Sí. O sea, queda el roce. Claro. Tú sabes, ahí empezamos a podernos acudirse, medir, ¿sí? A podernos medir, a podernos plantear que nosotros estábamos bien, sí, que teníamos pero, un nivel... culturalmente, imagínate el shock de Delicada Flor a We Are The Champions. De Estimada Flor. Exacto. Pero era bueno. Cuántico. Era bueno, lo que pasa es que nos trataban muy duro en esa época. Sí, bueno, ustedes tienen ese mérito de haber sido los pioneros de eso, en ese momento. Sí, pasamos ratos amargos, pero para bien. Es lo que yo te digo, hay que aprender a sumar. Si nos quedan más fotos, aquí está Carlitos, Negro Colina con Carlitos Pucci. Con Carlos Pucci. Y atrás está Elisa Rego. Ah, imagínate. Elisa. Sí. Colina, estamos haciendo un disco con Colina ahorita. Bueno, sí, él me llamó. Comentó. Y yo estoy hecho un par de cosas. Aquí ahí está Sergio Pérez cuando surgió. Esto fue cuando cuando le produje yo el disco de arte, de, ¿no? Hay que vivir, sí. Esa foto sí se reconoce por el. Hay que vivir, es un disco que yo le produje. Bueno, aquí estás. Yo déjame decirte algo allá a mis televidentes. Yo te lo dije. Yo creo que el sonido de la sección rítmica de Caracas y en especial el sonido de Jordano con tus arreglos. Fue realmente pionero ese trabajo. Y de hecho, yo creo que Juan Luis Guerra hizo un poco un homenaje a ese sonido que era muy, muy ecléctico, porque en el fondo era bachata, pero era un sonido que nunca antes se había escuchado. Y, bueno, y eso que hizo posteriormente Juan Luis tiene un guiño a ese trabajo que hicieron así ustedes. Así mismo me lo dijo él. Porque yo leí en una revista española, estando de gira por España, vi en una revista que él mencionó lo de la sección rítmica de Caracas y Jordano como parte de su influencia. De hecho, hay una historia que no quiero que quede por fuera, ya que nos queda poco tiempo, con el percusionista que... Claro, que él iba a participar en Media Luna, en el tema de Media Luna. Ellos llegaron al estudio, yo no los conocía. Ajá. Juan Luis nos presentó y todo. Y... ya los guacos me habían dicho que él era fan de lo que hacíamos nosotros. Entonces, coincidimos, estaba Willy Croves, que había estudiado con él en Berkeley, con Juan Luis. Uh-huh. Y se quedaron ahí con nosotros la noche. Y acordamos grabar el final de Media Luna, una improvisación a voces. Qué disco tan bello, Media Luna. De Juan Luis con 440 como invitados. Y resulta que él me dijo, bueno, vamos a hacerlo, pero me pone mi tamborero, que era Catarey. Catarey, que murió después trágicamente. Tres días después. Entonces tuvimos que, Juan Luis me llamó, mira, discúlpame, no vamos a poder hacer el trabajo. Ya tú salí, no, al revés. O sea, ¿en qué podemos ayudarte? Porque él tenía músicos en Maracaibo y en Mérida, en hospitales y todo eso. ¿Qué otro artista ha marcado tu carrera, Ezequiel? En realidad, toda la trayectoria, discográficamente, Jordano, la sección rítmica de Caracas es el proyecto, como fue mi primer proyecto, además, como productor. Y Barranco. Barranco Mix, que claro, me comentaste que va a revivir ahora en Colombia. Mío, sí, vamos a salir por Colombia otra vez, con el staff de aquí. Ah, sí. Pero interesante. Sí. Y un disco que hice, el primer disco que hice exclusivamente para bailar, que cuando tú produces para el baile es otra cosa muy distinta. Bueno, fue Natusha. Los ochentosos deben estar rememorando esas fiestas con el Barranco Mix. Natusha, lo de dime, dime si tú no me quieres, para eso es mío también, sí, ese sí, disco. Sí. Y ahí fue la primera vez que yo
Hice... Se nos quedó mucho por fuera, Ezequiel, no, pero imagínate. hicimos un buen recuento, creo, de esa, sí, de sí, esa sí. historia con toda una vida. Lo de la foto funciona porque te va cambiando el tema sin necesidad sí. de dispersarnos. Bueno, lo que faltó fue música aquí, pero creo que la pusiste con todas esas anécdotas tan maravillosas. Chévere, encantadísimo. Cuando Gracias, quieras. Willy. Esto es toda una vida y nos pueden seguir a través de vertvred.com. Y en Twitter soy Neco Sadele, soy Alfredo Sánchez y los espero en la próxima edición. Hasta luego. Con Miguel Ángel en Telearte. Mira la melena que yo tenía.